Chicos, aquí está el siguiente capítulo, le doy todos los créditos a los creadores de los animes usados en esta teoría. Comencemos. Después de unos minutos llegamos al restaurante flotante Baratie. Honey, como lo ven chicos, dije es un gran barco pez, Nami no es sorprendente, Usopp en realidad sí lo es, dije maravilloso, vimos un barco de la marina, Yosakuku que aquí también es un barco de la marina, Usopp no habrán venido hasta aquí solo para atacarnos verdad, dije no lo creo, Zoro huele a problemas, Nami en qué momento, Marin nunca antes había visto ese emblema pirata, Honey no, nosotros no somos piratas, Marin soy el teniente marino puño de acero full body y quién es su capitán muéstremelo. Dije soy yo Natsu Drown, el nuestro emblema pirata se hizo ayer, full body qué pasa contigo, creo haber visto a esos dos anteriormente, ustedes se hacen llamar cazadores de piratas verdad, Honey Cookie, full body parece que finalmente atraparon algo, Honey nosotros, full body esto es demasiado bueno, chica y vamos me vio sonrojándose, full body claro, Honey te mostraremos lo que hacemos los cazadores de piratas, sacando varios carteles de se busca, full body ahora dirijámonos hacia el restaurante, ese barco ofende a mi vista, húndanlo, marines sí. Honey simplemente nos ignoró, Yosaku nos vengaremos de él, Nami que es, todo esto agarrando un cartel de se busca, Honey son persona con recompensas por sus cabezas Nami Amesan, quiero decir que si los atrapamos obtendremos el dinero que ofrecen en el aviso, Yosaku no crees que es un buen negocio Amesan vi el cartel, pensé así que Arlon está en el East Blue, Usopp esto va mal nos están apuntando nos dispararon. Dije déjamelo desvié la bala a un lado con mi mano pero le di al barco flotante, mierda no calcule bien dos cocineros, me llevaron arrastrando con el cocinero jefe, cocinero lo atrapamos jefe aquí está el culpable, dije de verdad lo siento no calcule dónde iba la bala vi su pierna, ah te volé la pierna, jefe qué idiota pisándome la cara, esto no es reciente, dije oh qué bueno parándome, jefe de cualquier manera aún me siento ofendido la cuenta médica y las reparaciones van a salir caras, dije no me importa. No importa el dinero pero debo pagar por mi error, jefe jaque muchacho entonces tendrás que trabajar para mí. Dije será un placer, jefe tendrás que trabajar aquí durante un año, dije un año, jefe de esa manera te perdonaré, dije espere habla en serio un año entero, jefe así es, dije no puede ser aunque sea una semana por favor, jefe qué dijiste, dije haré un trabajo impecable por una semana, jefe mira has arruinado el restaurante y también lastimaste al chef principal crees que puedes arreglarlo solo con una semana, dije también pagaré por los daños a su restaurante que dice, jefe eres bueno negociando esto. Está bien, pero ¿por qué tienes tanta prisa? Dije he esperado 10 años para ser un pirata, no puedo permanecer aquí durante un año, por eso trabajaré para ti una semana y pagaré las reparaciones para que me des tu perdón, jefe en serio tienes tanta prisa bien bienvenido a este restaurante, dándome una patada que no me hizo nada, dije es así como dan la bienvenida, jefe así es embistiéndome pise fuerte el suelo rompiéndolo cayendo abajo, dije lo siento pise muy fuerte, cocinero jefe qué demonios está haciendo, jefe qué tan duro eres, el techo de mi restaurante es tu culpa mocoso, dije fuiste tu viejo. Cocinero qué está haciendo jefe en lugar de eso detenga a Sanji los vimos, jefe y Sanji estás volviendo a hacer de las tuyas bastardo, Sanji cállate viejo estúpido, jefe qué has dicho a quién crees que le estás hablando acaso quieres destruir mi restaurante toma esto dándole una patada en la cara, y tú también vete de aquí ahora mismo dándole una patada en la cara a full body, cocinero oigan los clientes son dioses, Sanji solo aquellos que se atreven a comer tu asquerosa comida, jefe Patty Sanji lleven sus peleas. Leas afuera de aquí, Marinte teniente teniente full body es horrible. Dije que es todo ese jaleo, Marin el hombre del pirata Krieg acaba de huir, full body que, Marin para atrapar al hombre de Krieg tuvimos que sacrificar las vidas de 7 personas, full body no puede ser lo encontramos hace 3 días y desde entonces no ha comido nada no le hemos dado nada de comer, hombre el pirata Krieg, chico acaso no es el pirata más poderoso de los mares del este, Marin lo lamento le dispararon cayó al suelo, Patty este cliente es la primera vez que entra, jefe será mejor que no cause ningún problema en mi restaurante, dije así que es un pirata. Pirata lo que sea, denme de comer esto es un restaurante verdad, Patty bienvenido señor, pirata solo lo voy a repetir una vez así que escucha bien tráigame algo de comer, full body ese cocinero va a ser asesinado, Patty señor no atendemos a personas pobres así que tiene suficiente dinero para pagar el pirata le apuntó con su pistola, pirata que te parece una bala, Patty así que no tiene dinero dándole un golpe de martillo, jefe maldito Patty destruiste la silla, dije fue un buen golpe, Patty ya que no puedes pagar
no eres un cliente, chica bien hecho cocinero, cocinero el pirata no es nada Patty-san. Patty tu estómago está rugiendo pirata, pirata eso fue un pedo pedazo de idiota venga tráeme algo de comer, Patty tú no eres bienvenido lárgate le dio una paliza, bien señoras y señores por favor pueden seguir comiendo saco al pirata, sal de aquí por favor, pirata mierda este tipo, eso no tuvo que pasar así, dije oye estás bien, pirata cállate yo estoy bien Sanji, dejo un plato de comida delante del pirata, Sanji come pasaría lo mismo, dije ya encontré a mi cocinero, estuvo bien que decidieras comer oye cocinero. Cocinero, me gustaría que fueras mi nakama, serás el cocinero de mi tripulación de piratas. Sanji tú eres un pirata baje donde ellos, dije sí, Sanji ¿y por qué, le disparaste una bomba a este barco, dije eso fue un accidente no vi a donde desvié la bala, Sanji ¿qué es eso no importa, eso no va a derribar este barco el jefe de este barco antes era cocinero de una tripulación pirata, dije ya lo decía ese viejo era un pirata, Sanji para ese maldito viejo, este restaurante es un tesoro además todos esos cocineros que fueron aceptados por el viejo también fueron piratas bueno de todas formas. También hay muchos piratas que vienen a este sitio. Dije en serio este restaurante siempre es un completo desastre, Sanji no pasa nada ya estoy acostumbrado últimamente muchas personas han venido solo para ver las peleas entre los piratas y los cocineros por culpa de eso muchos de los camareros se van asustados, dije eso explica muchas cosas por eso me quería poner a trabajar durante un año hoy ese minakama, Sanji me niego además, tengo una razón por la que debo trabajar aquí, dije me niego, Sanji a que te niegas, dije me niego a aceptar tú no. Eres un buen cocinero así que ambos seremos piratas, Sanji oye oye escucha lo que digo, dije escuchar que, Sanji no lo voy a repetir, dije no eras tú el que quería ser escuchado, Sanji lo que quiero decir es que aceptes mi decisión, eres idiota maldito tipo de bufanda de escamas, dije que dijiste te patearé el trasero si te burlas de mi bufanda bastardo, pirata lamento interrumpir pero, nosotros que, pirata soy Jin de la tripulación del pirata Kurieg, tú también eres un pirata ¿cuál es tu objetivo? Dije encontrar el One Piece por eso volveré al Grand Line, Jin si aún estás buscando a un cocinero, parece que aún te falta bastantes personas ¿verdad? Dije con él seríamos 6 personas, Sanji ¿por qué me estás contando a mí? Jin tú no pareces una mala persona así que déjame darte un consejo olvídate de regresar al Grand Line, aún eres muy joven no te apresures el Grand Line solo es una pequeña parte de todos los mares del mundo así que si eres un pirata hay muchos otros lugares menos peligrosos, dije agradezco el consejo pero de todos modos parece que el Grand Line te devoró, Jin no, yo no sé nada, tampoco entiendo nada por eso es tan terrorífico, Sanji de veras eres un pirata de Kriek pareces ser muy débil Jin agarro un Jin hasta luego, dije pero aún así volveré al Grand Line. Jin sí, haz lo que quieras solo soy un extraño, no tengo derecho a detenerte solo, te estaba dando un consejo y Sanji-san muchísimas gracias de verdad, tú salvaste mi vida ese arroz frito fue de lo mejor podría venir de nuevo, Sanji ven cuando quieras, jefe oye tú mocoso, dije viejo, jefe así que ahí estabas, Sanji vete Jin, Jin lo siento te van a regañar por darme comida gratis, Sanji no importa tirando el plato y vaso al mar, ya no hay razón para que me regañen no dejes que te atrapen de nuevo Jin. Jin muchas gracias Sanji-san jamás olvidaré lo que hiciste, jefe Sanji mocoso vuelvan a trabajar ahora mismo. Dije entendido viejo yendo a la cocina, cocinero la mesa 3 está lista, dije un placer soy Matsu desde hoy seré el nuevo camarero un gusto en conocerlos comencé a lavar los platos, cocinero aún no está listo el postre de la mesa 6 lleve varios platos a las mesas, dije la mesa 4 piden carne de cerdo, cocinero yo ahora estoy ocupado, cocinero no haces nada, cocinero que dijiste quieres pelear, dije mejor lo hago yo cortando la carne y preparando una olla, cocinero dónde está Sanji, cocinero está hablando con uno de los clientes. Patty otra vez me encabrona tenerlo de asistente jefe del chef, cocinero pero no hay nada que hacer lleva aquí más tiempo que cualquiera de nosotros, cocinero sabes por qué se queda aquí, aunque no se lleve bien con el jefe termine de lavar los platos vi una lista de pedidos de comida, dije bien poniendo la carne a cocinar, cocinero seguro que quiere ser el chef jefe, cocinero eso ya lo sabía los cocineros, comenzaron a oler un olor exquisito me vieron haciendo varios platillos, Patty oye camarero quién te dijo que podías cocinar.
Dije: oh, disculpa, solo quería ayudar con los pedidos, ya hice varios. Vieron en la mesa varios platos de comida. Cocinero, ¿en qué momento los hizo? Dije: solo le agrego algo de sazón y ya está, terminé el plato principal. Patty, no lo haces nada mal, bien, ahora lleva esos platos de comida. Dije a la orden agarrando varios platos, yendo a las mesas. Las mujeres se me quedaban viendo, Nami y camarero. Dije: sí, que desea viéndoles. Ustedes, Usopp, he escuchado que tienes que trabajar durante una semana. Zoro, puedo redibujar el símbolo de la bandera pirata. Dije: hazlo. Y te quemó los brazos dejando los platos de comida. Aquí tienen, señoritas. Ellas, muchas gracias, sonrojadas. Puse un plato de comida a Nami. Disfruta, Nami, sé que lo haré comiendo. Zoro, bueno, ¿qué harás, capitán camarero? Dije: corregir mi error. ¿Qué más? Zoro puso un moco en un vaso de agua. Nami y Usopp se aguantaron las ganas de reír. Bueno, espero darles un buen servicio y buena comida. Agarrando el vaso de agua, me disculpo por las molestias que les estoy dando. Tómatelo tú. Haciéndole beber el agua a Zoro, Nami y Usopp se comenzaron a reír. Zoro, ¿qué crees que haces? Dije: más bien, ¿qué intentabas hacer? Zoro, eso es asqueroso. Dije: tú te lo buscaste. Hasta aquí este capítulo.